Santa Sede, el Papa reducirá el número de diócesis en Irlanda. Según informó el arzobispo Luis Mariano Montemayor, nuncio en Irlanda, la Santa Sede va a realizar una reestructuración de las estructuras históricas de la Iglesia en el oeste del país. Monseñor Montemayor informó que en la provincia eclesiástica de Tuam, tres cátedras episcopales que recientemente quedaron vacantes no serán ocupadas de nuevo. De momento, las diócesis serán administradas por obispos de diócesis vecinas. A medio plazo, esta medida podría derivar en la reducción de las seis diócesis actuales a tres. El miércoles, el Vaticano comunicó que el arzobispo de Tuam, Francis Duffy, de 65 años, asumirá también la dirección de la diócesis de Quillala, y el obispo de Elphin, Kevin Doran, de 70 años, se encargará adicionalmente de la diócesis de Achonry. Paralelamente, el Papa ha aceptado la jubilación por edad del obispo de Quillala, John Fleming, de 76 años, y ha designado al obispo de Achonry, Paul Dempsey, de 52 años, como obispo auxiliar en la archidiócesis de Dublín. Desde 2022, las diócesis de Galway y Conflert están siendo dirigidas in persona episcopi por un único obispo, Michael Duignan, de 53 años.